Hola a todos, en este video tutorial vamos a reanudar las clases de Historia de la Música de sexto y bueno, nos toca entrar el tema del dodecafonismo y otros estilos, aunque no son digamos ideológicamente algo semejantes. Es la unidad 29, el dodecafonismo, la utopía de la música absoluta. Y luego, bueno, pues para antes de empezar con ese tema, vamos a ver este artículo, que es una introducción al dodecafonismo, que es algo que a lo mejor os suena un poco, porque ya el año pasado hemos visto alguna cosa suelta, pero posiblemente no sepáis muy bien lo que es. Entonces, esta semana vamos a trabajar como trabajo previo la lectura de este artículo y de otro, que va a ser una obra dodecafónica muy famosa de Arnold Schoenberg, que bueno, también tengo el análisis aquí. Como aquí explico, el dodecafonismo es una técnica de composición y es la técnica con la cual Schoenberg, hacia el año 1920, quiso sustituir la tonalidad por un sistema que no fuera simplemente atonal, por decirlo así, romper las reglas de la tonalidad y hacer algo atonal y ya está, sino que quiso hacer un sistema atonal, o sea, un sistema de reglas para él tan poderoso, tan potente, tan completo como puede ser el sistema tonal. Entonces, bueno, el dodecafonismo forma parte de una tendencia, digamos, de esta época, del periodo de entreguerras, que ya hemos estudiado en otra unidad, un poco por utilizar sistemas que no estén dejados al libre albedrío, a la subjetividad del artista o este tipo de cosas, sino que sean sistemas como el futurismo, pues algo moderno, algo estructurado, algo con unas reglas claras, algo que funciona, digamos, bien. Entonces, bueno, el sistema dodecafónico se basa en la utilización de los 12 sonidos de la escala cromática, ¿no? Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, etc. Pero de tal manera que todos los sonidos se utilicen idealmente en la misma cantidad dentro de la composición, que no haya ningún sonido de ellos que prevalezca. Y para que haya un sistema en esto, pues lo que se hace es ordenar esos 12 sonidos de una cierta manera. De tal manera que si vas a componer una obra, por ejemplo, en este caso la suite Opus 25 de Schoenberg, que es una suite para piano, pues él decide que va a utilizar esta serie para todos los movimientos de esa suite. Aquí os explico algunas cuestiones básicas de dodecafonismo, y es que, bueno, cuando tú decides utilizar una serie para una obra, eso no significa que solamente vas a utilizar esta serie, sino vas a utilizar también otras series derivadas. Primero vemos que se puede utilizar cualquier transposición de esa serie. O sea, si tienes esta serie en mi fa sol, pues bueno, pues puedes coger esta misma serie y decir, la voy a subir, en este caso, un tritono, una cuarta aumentada, por entendernos, o seis semitonos, la subo todas las notas, esa cantidad, y le sale otra serie que es idéntica, solamente que, bueno, en otro registro, ¿vale? Eso es una transposición. Como esta es la original, se llama P0, y esta, como es 6 semitonos por encima, pues se le llama P6. O sea que existe P0, P1, P2, P3, P4, P5, hasta P11, porque existen en total 12 transposiciones. Aquí podéis escuchar los ejemplos de estos fragmentos de los inicios de estas piezas de la suite, donde se ve muy claro, digamos, un poco el fundamento del uso de estas series, y que es un poquito llamativo cuando las veáis, os va a sorprender, quizá por demasiado complicado, quizá por demasiado simple, no sé muy bien, cada uno tendrá su opinión, pero digamos, aquí tenemos el P0, os acordáis que era mi fa sol, re bemol, sol bemol, etc. O sea, aquí tenéis mi fa sol, re bemol, sol bemol, como veis, las octavas, es algo que en este caso el compositor tiene libertad de elegir la que quiera, y aquí pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correspondiente a los 11 sonidos de la serie P0. Sin embargo, la voz inferior lo que está haciendo es utilizar justamente los 12 sonidos de la serie P6. Si bemol, si, re bemol, sol. O sea que tenemos si bemol, si, que lo mismo que bemol, re bemol, sol. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaos que aquí hace con el sonido 8, 9, 10, 11, como una especie de polifonía, acordes con estas voces. Esto forma parte un poco de esa libertad dodecafónica de a veces jugar con las series como si fueran un corte y pega un poco peculiar, ¿no? Una cuestión también bastante
curiosa. Aparte de las transposiciones de la serie principal, también puedes utilizar las inversiones. ¿Os acordáis? La inversión es que cojo los intervalos, por ejemplo, mi fa sol. Esto empieza con un semitono ascendente y un tono ascendente. Pues lo que hago en la serie invertida es coger un semitono descendente y un tono descendente. O sea, darle la vuelta como si estuviera mirándose esta serie en un espejo que estuviera aquí. Entonces, cuando uno sube, el otro baja, etcétera, la misma cantidad. En este caso, como esta es la serie invertida que parte del si bemol, también 6 semitonos por encima del mi, se le llama invertida 6. Si empezara por mi, fuera invertida, pues yo que sé, mi, mi bemol, re bemol, pues a esa serie se llamaría I0, pero en este caso es I6. La he escogido simplemente porque este otro fragmento de otro número de la suite de Schoenberg pues empieza justamente con estas dos series. Y fijaos, lo hace un poco como en forma de canon en inversión. Esta voz coge mi fa sol re bemol, o sea, mi fa sol re bemol, como el P0 de arriba, y sigue con el resto de sonidos. Aquí ya cambia a la serie invertida 0. Mientras la otra voz hace la misma figuración en canon, pero claro, sale invertido, ¿no? Con si bemol, la, sol, re bemol, si bemol, la, sol, re bemol, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí podéis escuchar cómo suena este fragmento inicial del trío de la suite. Aquí también encontramos un uso de esas dos mismas series de una manera muy diferente. Tenéis la serie P0, mi, fa, sol, re bemol, ¿os acordáis? Pero los sonidos 4, 5, 6, 7... Luego lo que se hace con los sonidos a partir del 7, o sea, 8, 9, 10, 11, pues se utilizan 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, como si fuera una especie de acompañamiento, yo diría que incluso clásico, ¿no? Pues sube el arpegio hasta el 11 y luego baja otra vez hasta el 8, ¿no? Un uso ya, digamos, un poco inesperado, ¿no?, de la serie decafónica, porque estos sonidos se están repitiendo en realidad, ¿no? Pero bueno, forma parte de las libertades también del dodecafonismo, que es un poco como jugar, ¿no?, con estas series. Luego, aparte de aquí, coge la serie invertida 6. O sea que tenemos si, la, bemol, sol, que os acordáis de más arriba, pues está si, la, bemol, sol, 1, 2 y 3. O sea que la tenemos. Si, la, bemol, sol, re bemol, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 primeros sonidos. Y luego también hace, a partir del sonido 8, 8, 9, 10, 11, 10. Y ese sería el 9, que me he equivocado, porque claramente el re también es el 9. Bueno, estaría haciendo lo mismo que aquí, como un acompañamiento, como un arpegio que sube y que baja a partir de los sonidos que faltaban de esta serie. Aquí podéis escucharlo. Aquí otro uso también bastante diferente de estas dos series, E0 y E6, que lo que está cogiendo realmente está formando acordes con estas notas, ¿no? Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 son estas notas iniciales de la serie, ¿no? El fa, re bemol, bueno, el mi está aquí, el mi, el fa, el re, el sol, que aquí ya se están repitiendo esos sonidos durante todos estos compases. 1, 0, 1, 2, 3, se están repitiendo continuamente toda esta parte de aquí, mientras aquí tienen los sonidos 4, 5, 6, como haciendo una segunda voz, y aquí 8, 9, 10 y 11, como haciendo una tercera voz, ¿no? Yo le he llamado a esto, que es una manera de utilizar la serie un poco impresionista, pero vamos, no suena muy impresionista porque la melodía es muy disonante. Entonces ya he utilizado los 12 sonidos de esta serie, pues ahora vienen los 12 sonidos de la serie I6. Entonces lo mismo hace aquí con los sonidos 4, 5, 6 y 7, o sea, con los últimos. Está haciendo ahora como esta armonía que se mantiene durante todo este tiempo con cierto ritmo. Nos encontramos 0, 1, 2, 3. Aquí estaba 4, 5, 6, 7 y luego 8, 9, 10 y el 11. O sea, una especie de uso bastante más libre de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues es también otra posibilidad, ¿no? Aquí podéis escucharla, les digo, es un poquito peculiar también este fragmento. Y luego, aparte de la serie invertida, tenemos la serie retrógrada. La serie retrógrada, que he hecho este pequeño esquema, ¿no? La original, la que está como en espejo del grafónico, y luego la que está retrógrada, que es como leerla al revés, ¿no?, empezando por el final y llegando, y luego la retrógrada inversa. Bueno, pues todas estas series, original, inversa, retrógrada y retrógrada inversa, más todas sus transposiciones, que son 12 de cada uno, son las 48 series que se pueden usar en una misma obra de grafónica según la técnica que inventó Schoenberg. Otros seguidores suyos pueden seguirla o pueden no seguirla, eso ya es cosa de cada cual, ¿no? Entonces esas 48 series se pueden expresar a través de una matriz dodecafónica. O sea, aquí tienes P0, mi fa sol,
Si te vas a B1, verás que es lo mismo un semitono más alto. Fa, sol bemol, la bemol. Si vas a P2, pues un semitono más alto. De tal manera que tenemos aquí las 12 series originales en todas sus transposiciones, ordenadas convenientemente para que cuando la leamos así, obtengamos la serie invertida, que empieza por el mi, obviamente, y 0. Entonces aquí tenemos la serie inversa. Aquí la transposición 1, o sea, un semitono por encima, mi, fa, mi bemol, mi, re bemol, re, se ve perfectamente. El resto de transposiciones, y obviamente si esta misma serie las vemos al revés, por ejemplo esta línea de aquí para allá, si bemol, la, do, si, pues ocurre que vemos la retrógrada de la serie 0, y aquí lo mismo, las retrógradas inversas de cada una de las series si las leemos de abajo arriba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el compositor dispone de estas 48 series para ir colocando una detrás de otra, cualquiera, digamos, a lo largo de la composición. Bueno, aquí comento algún caso un poquito más llamativo dentro de esta suite, por ejemplo, este fragmento de la musette, pues lo que está utilizando es varias series, pero de todas ellas mantiene siempre sol, 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 como una especie de nota fija. Sol, que hace un poco como el pedal. O sea, por ejemplo, de esta serie, el sol corresponde al sonido 2 de la serie, y aquí está el resto, aquí metido, ¿no? En esta serie, el sonido sol es el 4 de la serie. En esta serie, R6, el sol es la nota octava de la serie. Y bueno, pues con este elemento de unidad, el sol está como, digamos, engranando una serie detrás de otra para dar un resultado también rítmicamente curioso que podéis escuchar aquí. Algún caso ya más libre, la flexibilidad de ordenación de las series es cuando ya incluso el orden no se puede reconocer, no se respeta. Pero, por ejemplo, aquí lo que está haciendo es dividir la serie, por decirlo así, de 12 sonidos en 3 bloques de 4 sonidos. Aquí explico exactamente el del circulito, pues cuál es, el del cuadradito, el que no tiene nada, porque uno son los 4 primeros sonidos, otros son los 4 de sonidos del medio de la serie, y otros son los 4 últimos sonidos, que como veis, aquí aparecen distribuidos de manera muy fantasiosa, un bloque, otro bloque, luego una nueva serie, un bloque, otro bloque, con total libertad. Aquí, por ejemplo, sería imposible reconocer el orden estricto de la serie, 0, 1, 2, 3, sino que está un poco mezclado con mayor libertad y flexibilidad. Y aquí lo podéis escuchar, ¿vale? Si leéis esto, pues yo creo que será muy interesante, pero vamos, espero, pues, no puedo obligaros, pero estaría muy bien. Bueno, el otro que quiero que, la otra entrada que quiero que veáis esta semana es Superviviente. Vamos a ver, Superviviente, que es un superviviente en Varsovia, o de Varsovia. Una obra dodecafónica de los años 40, 1948, escribió Schoenberg en su última etapa, y que realmente pues fue una obra que tuvo muchísimo éxito, muchísimo impacto, porque trata, digamos, un episodio de, bueno, pues del genocidio nazi con los judíos, en este caso en el gueto de Varsovia. Es el relato de un superviviente, un relato real de un superviviente del gueto de Varsovia, que bueno, pues Schoenberg, que estaba ya exiliado en Estados Unidos y recibió esas noticias de lo que había pasado en Alemania, pues se quedó conmocionado y decidió, pues, poner música a este texto, a este testimonio. Y bueno, salió una obra que cuando se estrenó en Albuquerque, en Estados Unidos, y luego en el resto del mundo, pues fue quizá la obra dodecafónica la única que tuvo un gran éxito en vida de Schoenberg, porque realmente, claro, estas obras dodecafónicas no eran precisamente para el gran público, ¿no? Y bueno, pues por el asunto este también emocional, pues tuvo un éxito muy grande. Aquí podéis escuchar el enlace, y aquí tenéis el texto. Y lo que quiero que hagáis con esta entrada no es tanto el análisis que viene de abajo, que bueno, a quien le interese, pues que se lo lea, porque es, yo creo, bastante interesante, sobre la forma tan variada en la que se pueden utilizar las técnicas dodecafónicas, pero lo más importante es sentir un poquito la emoción de esta obra, ¿no? Entonces la podéis poner a sonar y leer aquí el texto. Aquí viene en inglés el original, y aquí viene la traducción al español para que podáis seguirla sin problemas. Luego al final canta un coro, un texto israelí, digamos, en hebreo, ¿no? Texto religioso, que bueno, forma parte del relato este de Superviviente. Aquí tenéis el análisis, hay una serie,
está utilizada siempre como dividida en dos mitades. Y bueno, aquí coloreo siempre la primera mitad de las notas en naranja, la segunda en dorado, y voy comentando ciertos fragmentos como para que se vea un poco la variedad de utilización del dodecafonismo que emplea Schoenberg en esta obra, ¿no? Que por ejemplo la parte inicial de la serie, la naranja, pues aparece como una melodía. Lo que sea. Y sin embargo la parte moradita, por decirlo así, utiliza, o sea, está dispuesta un poco como una armonía de acompañamiento con todos los sonidos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, como una armonía de fondo acompañando ese fragmento de melodía. Aquí tenéis la serie dodecafónica, tal como la hemos visto antes, y aquí un poco los sonidos que corresponden a estos hexacordos, ¿no? Hexacordos digo porque hay seis sonidos, pues hexa, y seis sonidos, en naranja, en dorado, y de alguna manera, pues, el uso, tal como usa las series Schoenberg, pues parece que no las usa de manera arbitraria, sino que guardan cierta relación, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo de cuando suena la serie seguida sin, digamos, sin elaboración ninguna, en un momento importante del relato, aquí lo podéis escuchar. Cuando entra el coro, realmente lo que se dedica es a cantar la serie en diversas versiones y transposiciones. B0, luego canta las notas que quedan fuera de la serie, ¿no? Supongo I5, P4, etc. Esto es lo que canta el coro de principio a fin, al final de la obra. Aquí cuento cómo los hexacordos entre sí guardan una cierta simetría, en el sentido que uno se puede obtener como la inversión y transposición del otro, ¿no? Y aquí intento mostrar que cada hexacordo contiene siempre estos semitonos, ¿no? Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa sostenido, etc. Pues vemos que los dos hexacordos contienen un acorde aumentado, que es el triángulo equilátero, otro triángulo equilátero forma una especie de estrella de David, como si fuera un símbolo judío, ¿no? Más luego unos sonidos derivados de ese triángulo. O sea, si veis este, tenemos un sonido vértice del triángulo, sale dos sonidos y un sonido. Y al siguiente ninguno. Y aquí lo mismo, pero en sentido contrario. Y aquí salen dos sonidos, este un sonido y aquí ya ninguno. Entonces hay una simetría intencionada en, el, digamos, en es, esa división de los hexacordos. Desde el principio de la obra, cuando suenan las trompetas, pa, 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 pues justamente ya está presente esa división en dos mitades de la serie, ¿no? Una, las cuatro primeras notas con un acorde hasta completar las seis, y las cuatro siguientes notas con un acorde hasta completar las seis. Y otro de respuesta, ta, 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 responde para papá, aquí lo tenéis justo. Bueno, este motivo además es un leitmotiv, por decirlo así, dentro de la obra, porque representa el toque de queda, el toque del ejército nazi de Varsovia, que bueno, siempre que suena, pues un poco asusta, ¿no? Habitantes, porque siempre viene algo malo después de eso y aparece en varios momentos de esta obra. Bueno, aquí os cuento lo del acorde aumentado y la armonía hexacordal, esto que ya había contado aquí, ¿no? Y un poco eso da pie a un uso original en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento tenemos justamente un acorde aumentado, pam, 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 pam. Entonces, el gesto es percusión como marcando, destacando el papel estructural del acorde aumentado dentro de esta obra, ¿no? Bueno, eso es más complicado, quien lo quiera leer, que lo lea y lo entienda, pero vamos, no lo voy a explicar aquí porque si no, podemos, alguno se puede volver loco, pero digamos, este acorde aumentado luego también tiene que ver con que hay, para cada acorde aumentado que escojamos, existen siempre una serie de hexacordos de diversas series que lo contienen, o sea, no todos, no todas las series contienen este acorde aumentado do mi sol sostenido, pero justamente lo que va a utilizar Schoenberg es sobre todo aquellas series que sí que tienen este hexacordo y no cualquier, o sea, este acorde aumentado y no cualquier otro. De tal manera que surgen situaciones curiosas, como por ejemplo aquí tenemos este acorde aumentado y va completando las series, digamos, aquellos hexacordos que complementan, digamos, este acorde aumentado. Eso es un poco complicado de entender, si alguno quiere insistir que lo lea y puede escucharlo, pero esto se utiliza muchas veces a lo largo de esta obra. Aquí creo que lo, no sé si lo pongo por aquí, mira aquí, justamente, explico todas las veces que se utiliza este tipo de técnica, ¿no?
Y luego aquí comento un poco retórica musical y dodecafonismo, ¿no? Como que realmente a veces el empleo de la serie, del dodecafonismo, pues tiene un sentido que es muy difícil de percibir la simple escucha, pero que, bueno, si conoces la partitura y la estudias, pues ves que existe una intención, ¿no? Por ejemplo, aquí él empieza a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y resulta que, bueno, pues según el rato vais a ver que se pierde contando los cadáveres, ¿no? Es un poco tétrico. Entonces tiene que volver a empezar. Entonces eso lo representa Sonder, con que empieza una serie y antes de acabar se interrumpe, faltan los sonidos 7, 8, 10, 11, luego empieza otra como que se le ha olvidado, ¿no? Etcétera. Aquí hay otros elementos que podéis leer y luego incluso erratas dodecafónicas, que no es el dodecafonismo es una técnica tan estricta, pues incluso podías analizar la partitura y darte cuenta de que, por ejemplo, este sonido no le correspondería estar aquí, porque no corresponde con la serie, ¿no? Si este debería ser el sonido 7, 6, 7, 8, 9, 10, porque sería que la lógica aquí es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, pues está claro que el sonido 7 no puede ser igual. Aquí no le toca ser re, porque el re le toca es el 11, ¿no? Entonces el 7, comparando estos sonidos dentro de una serie, pues es la serie I9 y aquí le correspondería ser un do, con lo cual podemos decirle a Schoenberg: Schoenberg, te has equivocado aquí y aquí tenías que haber escrito un do. Qué torpe, Schoenberg, madre mía. Bueno, aquí puedes escuchar eso, no se nota absolutamente nada. Y bueno, pues aquí ya hago un análisis que ya prescindo de la técnica y hablo un poquito más de la cuestión expresiva y la estructura de la obra, ¿no? Esto, bueno, si os interesa lo leéis también, pero lo que más me interesa, como os decía, es que escuchéis la obra y leáis el texto. Podéis darle a este vídeo, que tiene una introducción, es muy bonito, pero tiene una introducción sin música, que hay que pasar varios minutos antes de que empiece, o este de aquí, y podéis darle a que suene y luego ya seguir el texto desde aquí. ¿Dónde estaba? Pues aquí arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero es que en estos dos artículos que tenéis que leer esta semana, pues tanto en este como en el otro, luego me escribáis unos comentarios en la parte inferior. Aquí. Me gustaría conocer tu opinión. Pues venga, que comentéis qué os ha parecido esta obra y qué os ha parecido el dodecafonismo de la manera un poco más sabia que podáis escribir esa opinión. Y también podéis preguntar dudas o expresar cualquier tipo de inquietud. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, gracias por vuestra atención y espero de aquí a una semana tener avisos del blog de que ya estéis escribiendo comentarios. Hasta pronto.